Ahora sí, no, no, nos escucha, activó todo bien. Le hicimos una presentación tan linda, ¿no? Hicimos una presentación hermosa, negro, y no, y no escuchaste. Me imagino, escuché nada, no escuché la tecnología. Todo esto es muy nuevo para mí, ¿viste? Así que bueno, un beso muy grande, muchas gracias. Bueno. Pero bueno, más que nada, un beso gigante para la gente del ET17, que es la que está de parabienes en el día de hoy, está de felicitaciones, ¿no? Exactamente, y eso es lo que decíamos aquí, ¿no? Con Yanina, respecto de entender que los medios de comunicación no son una competencia en el sentido de que a ver quién va mejor, qué va con los otros. Todos nos enriquecemos en el periodismo, tenemos un trabajo que es de colaboración, que es de solidaridad y que así debe ser, ¿no? Siempre en beneficio de la ciudadanía, porque tenemos una enorme responsabilidad a la hora de ser formadores de opinión. Exacto. Bueno, exacto, son las palabras exactas las que vos decís, ¿no? Cómo nos conjugamos y cómo trabajamos todos en conjunto, sobre todo a través de esta tecnología que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Y es lo que estamos apostando justamente en el ET17, Radio Provincia de Misiones, en la FM Top también, que es más nuevo obviamente, sí. Pero en este aniversario destacar justamente eso, ¿no? Lo que hay en contacto con diferentes colegas, con otros canales, con otras radios, con portales web. Es impresionante lo que nos nutrimos nosotros de información, de diferentes portales de noticias, que son sumamente importantes para nosotros. Entonces, esa competencia que por ahí había antes, ahora se mezcla mucho, tenés muchos medios, tenés las redes sociales, la forma, bueno, fake news, ni hablar, no vamos a entrar en eso, claro. Pero digo, la forma en la cual nos comunicamos y entretenemos, porque para nosotros es muy importante la radio también, entretenernos, es fundamental. Así que una alegría muy grande para mí, en principio, digo, la manera que me toca estar, ¿no?, en este momento en la radio, de manera muy joven, por así decirlo, ¿no? Porque soy como uno de los más nuevos, hace pocos años nada más, en una radio que tiene tanta historia y tanto prestigio en la provincia de Misiones y en la Argentina. Y locutores también de renombre que han pasado por ahí, que han estado, que han hecho carrera ahí también, que algunos siguen estando, otros ya no están, y que también se los recuerda. 56 años, que no es poco para que un medio se mantenga, ¿no? Con el correr de los años y con esto de que decíamos de la comunicación tan dinámica. Me interesaría mucho, Dani, contar esto de, si bien esto de los 56 años, y hablábamos de la gente que está hace muchos años ahí y todo, pero también esta nueva cara que tiene el ET17 también es importante contarles, ¿no? Porque es como ayornarse también a esta nueva era de comunicación. Perfecto. Lo que nosotros tenemos que caer en cuenta, cada uno de nosotros que estamos de paso, eso queda claro, ¿sí? Yo me toca estar eventualmente en este momento ahí y puedo estar, no sé, 3 años, 5 años, 10 años, y después vendrán otros pibes más. A mí me tocó con el tema de la televisión. Claro. A mí se me ha cumplido una etapa. Ajá. Seguramente, posiblemente después tenga alguna oportunidad de hacer algunas otras cosas. Me toca esta etapa tan hermosa, la radio. Yo radio venía haciendo en radios privadas anteriormente, digo. Pero en LT17 también tiene que haber ese recambio generacional, como todo medio de comunicación, porque es importante para seguir avanzando. No digo con esto que la gente grande, porque nosotros tenemos mucha gente, con todo respeto, ¿no?, gente grande y gente mayor, que e incluso me atrevo a decir, con esto de la pandemia están recordados porque son mayores de 60 años, hay mucho personal grande que se adaptó y está trabajando, porque así lo aceptó. Sí. Entonces, esta gente mayor, esta gente grande, que es a donde nosotros apuntamos, yo dentro de poquitito de 15 años estoy llegando a esa edad, solo vos, entonces, solo vos, Daniel. Bueno, sí. Digo, pero uno tiene que aceptar, pero así como tiene que aceptar el paso del tiempo, tiene que aceptar adaptarse a estas nuevas tecnologías. Claro. Es decir, nos conectamos por este medio a través de hoy en día estamos trabajando con un personal muy reducido en dúplex. Habíamos dividido la señal en AM y FM, y ahora estamos trabajando todo en dúplex para reducir personal, y mucho de ese personal mayor está trabajando con audio vía WhatsApp, con comunicación telefónica, haciendo su trabajo desde su casa. Y esto nos permite justamente la tecnología. Pero bueno, el prestigio que tiene la radio siempre hay que nombrar, y creo que fue así, ¿no?, aquí en la provincia de Misiones. Tanto LT17
como el ET4, ¿no? Que fueron formadores de esos grandes profesionales próceres de la radio que nosotros tenemos en la provincia de Misiones. Claro que sí, y el respeto, como bien decías, ¿no? De aquellos que son pilares de la comunicación, que estuvieron y que están, y el respeto fundamental para ellos, y en esta incursión, como bien decías, ¿no? En las nuevas demandas, y en lo que se puede ofrecer también, ¿no? Pero qué importante esta inversión que hizo el Estado Provincial en el ET17, sí, con esta posibilidad. Se ve hermoso realmente. Todas las mañanas hacemos ahí también, los vemos con la conexión 12-17, y esto de esas cámaras, esto que en streaming es algo increíble, ¿no? Realmente, el acceso y la conectividad que tiene. Claro, obviamente se hizo un estudio, un trabajo previo ya desde el gobierno anterior, previendo lo que se venía con el gobierno actual, obviamente. Entonces, esa apuesta, ¿no? Económica, sí, económica es fundamental. Claro. La provincia de Misiones, el gobierno de la provincia de Misiones, hizo esa inversión para que esta herramienta, que es de los misioneros, que quede claro, porque no es ni de la actual gerencia o direcciones, no, de los misioneros, tenga la mejor calidad. Entonces se hizo una renovación de material impresionante. Los estudios nuevos, absolutamente nuevos. Y hay muchas otras cosas que, en cuanto a la tecnología, se hizo, porque, a ver, uno puede decir solamente poner camaritas y demás. No, hay que hacer una modificación de cableados, y todavía hay que hacer consolas, un montón de cuestiones de la parte técnica, que significa una inversión sumamente importante a la provincia de Misiones. Y eso es lo que se ve reflejado, lo que ustedes ven. Cuando ustedes dicen conexión 12-17, ven ahí, y a nosotros, desde la gerencia, dijeron: Dani, hay que armar un día pasado, cuando a la semana del inicio de la cuarentena, dijeron: hay que armar un programa similar a conexión 12-17 que vaya a la tarde. Armamos con el grupo de gente un mix, tanto de AM como de FM, para que todos puedan, y de Canal 12 también. Sí. Hicimos lo que le llamamos Quédate en Casa, con un nombre tan conocido hoy en la actualidad. Con café, con Mili, muy lindo. Sí. Exacto. Y eso porque por la necesidad de reducir personal y de que Canal 12 tenga algún producto también. Entonces estaban Café, Mili y Federico Espínola. Ahora ese programa continúa, pero solamente por AM y FM y a través de streaming también, pero no por Canal 12, porque Canal 12 retomó su programación. Claro. Pero entonces uno tiene, decimos, estamos con las herramientas preparados para trabajar para lo que se nos demanda. Y bueno, eso significa una inversión en este tema por parte de la provincia de Misiones gigantesca para que haya. Y eso va a quedar. Sí. Eso es un patrimonio, reitero, de la radio y de la provincia de Misiones, que va a quedar para generaciones futuras que tendrán que renovarse y actualizarse también, ¿no? Pero no nos quedemos. Lo fantástico que tiene la radio es la historia, ¿sí? La rica historia, las personas que pasaron, a quienes yo mando un afecto, un gran abrazo muy importante ahora. Pero esta renovación y esta actualización se tiene que dar, se está aceptando, y obviamente tiene la aceptación por parte de la gente que nos ven y nos escuchan en otras partes del mundo. Eso es innegable, ¿no? Y aparte, o sea, esto enriquece, profesionaliza, uno trabaja de otra manera, en otras condiciones, así que es tan lindo eso, saber, ¿no? Que para los comunicadores se brinda esto por un espacio hermoso, y fundamentalmente se enriquece y se profesionaliza para los oyentes y para los espectadores, que ese es el fin último, ¿no es cierto? No es una pantalla, no es un micrófono para hacerme yo, para mostrarme yo, sino para servir al otro y entender que la comunicación es un servicio. Vos fíjate que para finales de año pasado se hizo aquel gran casting importante también para seleccionar personas jóvenes. Personas de cualquier edad, pero fueron muchos de los jóvenes que son locutores, periodistas, comunicadores, la gran mayoría de ellos que fueron incorporados para trabajar en la nueva programación que se estaba haciendo en la FM. Claro. Entonces, uno también quiere llegar, ¿no? Porque uno dice, las tecnologías, bueno, con esto de las tecnologías y la gente joven que vamos teniendo, pretendemos llegar a un público joven que tenemos que ser realista. Que por ahí estaba desatendido. Esto que tenemos nosotros, sobre todo el celular, la compu que estoy utilizando ahora, ya dejan de lado tanto la televisión, que es la radio, o la radio tradicional. Entonces, hoy en día le encuentra seguramente a ustedes, al canal de televisión, a LT17, y tantos LT17 que cumple 56 años, también está en este lugar. Y bueno, si están interesados en información, entretenimiento, también tenemos que estar a través de esos medios. Y no solamente quedarnos con algo que sí es fundamental. AM y FM, dos señales tradicionales que jamás van a morir. No. Esto
jamás va a reemplazar a la AM y la FM, eso queda claro. Pero es un complemento muy importante. Así es, muy totalmente. Bien, bueno, felicitaciones. Y queremos mucho a la gente que trabaja en el ET17. Sí, y pensaba yo mientras que hablabas, Dani, cuando estudiábamos nosotros, que nos ha tocado compartir alguna que otra materia también, ¿quién no ha soñado con ir a trabajar en el ET17? ¿No? Decir, me quiero recibir para trabajar en... Claro, era como el sueño del locutor recién recibido, claro, sin dudas. Exacto. Por eso uno tiene como emblema las dos ET aquí de la capital, sobre todo, ¿no? Y yo tuve la bendición de trabajar en las dos, tengo la bendición ya en la otra, la dejé, pero digamos, vos decís el ET17 y es como, no sé, cuando yo era chico decía, es como hoy cuando uno ve Buenos Aires y ve radios grandes, ¿no? Pero se comparan con esas cosas, o aquel que quiere llegar a hacer algo en Canal 12 también en cuanto a la televisión. Lo del ET17 es justamente eso, es decir, la institución lo que sirve, porque hoy no tengo la más pálida idea de cuántas radios hay, existen en la ciudad de Posadas y en la provincia de Misiones, pero eso de tener el nombre, vos decís ALT17, las transmisiones, las transmisiones deportivas, las coberturas, no sé qué, es fundamental. Muchos de los chicos, digo yo, porque tendrán 20 y poquitos de años, los que ingresaron ahora y están trabajando, se sienten así como, no, a perderle el miedo, vamos, yo quiso dejar para mí, pero ahora tenés tantas otras. No, pero lo que pasa es que dice, me cuentan, decís ET17 y te da esa cosa porque mi papá, mi mamá, ¿qué es eso? Y hay generaciones ahí dentro de padres, después que están los hijos y demás, y eso también, ¿no? Que contribuye y hace, y forma parte de una, una mística absoluta. Bueno, te agradecemos muchísimo por el contacto y en nombre tuyo, extensivo el cariño, ¿sí? Para todos los integrantes, sin mencionar a cada uno, si no nos vamos a quedar debiendo seguramente a un montón también. Gracias, Dani. Entre locutores hablamos un montón. Eso es muy grande para ustedes y gracias por el contacto. Gracias. Felicidades para la gente de mi querida Leticia 17. Chao. Así es. Chao. Muchas gracias.